¿Cómo es el vector? O sea, C con la flechita. E igual a A con la flechita. No, B con la flechita. No. Y B con la flechita igual a A 5A menos 4B. Son perpendiculares. Y que A y B son unitarios. ¿Cuál es el ángulo que forma A y B? ¿Cuál es la primera pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de forma? No, lo ha dicho antes, pero porque son unitarios. Y que hay dos son perpendiculares. ¿Cómo es el Ah, vale. Se sabe que son perpendiculares. Si el producto escalar es cero. Y que hay veces son unitarios. Módulo de A es 1 y el módulo de B es 1. ¿Cuál es el ángulo que forma A y B? ¿Cómo se llama el módulo de B? Porque te dice que son unitarios. ¿Sí? Y luego te da una pista aquí. C por D es 0. A por B. Por 5A menos 4B. E igual a 0. Vale, ya acabo con esto. ¿Cómo calculo el ángulo de dos vectores? A por B igual al módulo de A por el módulo de B. Entonces aquí sí puedo subir el módulo. Sería 5 menos 4, 1. O sea, que A por B es igual a 1. ¿Entiendes? Y si A por B es 1, pues siempre me tiene que dar 1 igual a 1 por 1 por el coseno del ángulo. Es decir, el ángulo que forman es que el coseno es 1. Thank you.